El creador del universo hizo muchas maravillas, entre ellas el cacao, que es una gran delicia. En medio de tanto cariño que le tiene a su cultivo, Adán Velázquez, un cacaotero del país, quiso escribirle unos versos al cacao, este delicioso producto característico de Colombia. En uno de nuestros recorridos por el campo llegamos hasta la finca El Papayo, de la vereda La Guaira del municipio de Convención, aquí en Norte de Santander. En este hermoso lugar encontramos árboles frutales, caña de azúcar y cacao. De este último producto hablaremos la siembra, la cosecha, comercialización y cómo el cacao ha unido a toda una familia. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. El cacao, un grano cuyo origen se remonta al siglo IX a.C. y que inclusive sirvió como moneda en el periodo de México prehispánico, es ahora una alternativa de inversión en el país, donde este año Colombia mantuvo su calificación de productor y exportador de cacao fino en un 95%, según la Federación Nacional de Cacaoteros. Una de tantas fincas con este cultivo en el país está ubicada en la vereda La Guaira del municipio de Convención, con una siembra de más de 1.800 árboles de cacao. El cacao es una fruta de origen tropical que es el componente básico del chocolate. Las semillas de cacao son las que se utilizan en la elaboración del chocolate, concretamente mediante la extracción de estas semillas de dos productos derivados, la pasta de cacao, que es una materia sólida, y la manteca de cacao, que es materia grasa. Este producto se ha convertido en el sustento de toda una familia en la finca El Papayo, donde tomaron la decisión de sembrar el cacao como alternativa de apoyo a otros cultivos que no estaban funcionando tan provechosamente para el sustento de dos generaciones que viven de lo que produce la finca. Don Carlos Pacheco es el propietario de la finca El Papayo, un hombre que ha dedicado toda su vida al campo. Sí. Ama el campo, ama la agricultura. ¿Por qué tomaron la decisión de sembrar en esta época el cacao? Porque hubo un proyecto y mi hijo pues se acogió a ese proyecto. Y me dijo, papá, quiero sembrar cacao. Y no, hijo, hágale, porque en la tierra hay que sembrar de todo. No vivir de un solo cultivo. Y ahí vamos. ¿Sí? Y pensamos sembrar más. Y si tuviéramos más tierra, sembramos otra clase de cultivo como es el café, porque aquí fue cafetero también. Pero, ¿por qué es atractivo invertir en este cultivo de plantas perennes? Le preguntamos al señor Carlos y a Freddy Omar Pacheco, su hijo, quien figura como el administrador de la finca, no por título otorgado, sino por el deseo que cada mañana al despertar siente en su corazón por llegar al cultivo de cacao a trabajar. Yo vivo en Convención, pero todos los días me transporto a la finca. A las 5 de la mañana me estoy viniendo en la moto para iniciar las labores del campo. Hace 5 años yo pues prácticamente no vivía acá, vivía en Pereira, en la ciudad. Y de ver que la ciudad todo es comprado, ¿sí? Sí. Todo es comprado, la verdura, las frutas, todo es comprado. Entonces opté por venirme para la finca otra vez. Lo primero que hice fue hablar con el presidente de la asociación Apracet, Cacaoteros, y le dije que cómo hacía para sembrar una hectárea de cacao. Él me dijo, pues vaya al Banco Agrario, solicite un crédito. Y sí, eso fue lo que hice. Fui al Banco Agrario, solicité un crédito que fue con ICR, Incentivo a la Capitalización Rural. Establecí las 2 hectáreas de cacao. En este momento, pues, contentos con la cosecha. De ver que tiene menos mano de obra, sí. se usa menos mano de obra para la recolección, manejo de control de malezas, ¿sí? En comparación con la caña panelera que también manejamos, requiere menos mano de obra, menos empleados. Sí, este cultivo tiene 5 años de establecido. Buena producción. El año pasado por hectárea recolectamos 1.200 kilos, ¿sí? Sin riego. En estos momentos tenemos un riego
localizado por microaspersor. Aspiramos recolectar por hectárea 1.500 kilos, 1.600 kilos. ¿Y todos viven del cacao? Sí. ¿Ese es el sustento? Vivimos del cacao, nos gusta el campo, somos dedicados al campo, somos 100% campesinos. ¿Le apasiona? Sí, nos apasiona el campo, claro. ¿A qué hora sale de aquí, ya cuando se va a descansar? En la tarde me voy a las 4 y media, 5 de la tarde, o hasta las 6 de la tarde, llego al pueblo a descansar. Y el otro día la misma rutina, pero contentos, trabajando con lo legal. La planta de cacao es un pequeño árbol que crece en ambientes tropicales. La planta de cacao normalmente da entre 15 y 20 frutos llamados vainas, y cada vaina contiene entre 20 y 60 semillas de cacao. En el momento en que se establece el árbol, aproximadamente un año, al año empieza las primeras cubiertas, las primeras cosechas. A medida que va pasando los años, ya el segundo año aumenta más la producción. ¿Cuánto crece aproximadamente un árbol de cacao? Pues, si uno deja el árbol de cacao, él se va demasiado alto, ¿sí? Los técnicos recomiendan mantenerlo a una altura de 2 metros. ¿Por qué? Porque la monilia, que es un hongo, unas esporas, él bota unas esporas, y a 2 metros esas esporas se van con el viento y contaminan todo el lote. Pero lo relativamente debe ser 2 metros de altura. Mantenerlo podado. Ok. ¿Y cómo es la distancia al momento de sembrar el cacao? ¿Cuánta distancia debe tener entre árbol y árbol, por ejemplo? Este lo tenemos sembrado a 3x3, 3 metros. ¿Eso es lo recomendado? Recomendado son 3, 3 y medio 3, o 4, pero yo lo tengo 3x3. ¿Y bien? Sí, bien. El clima aquí le favorece porque estamos a una altura, la finca está a una altura de 790 metros sobre el nivel del mar. ¿Entonces el clima favorece? Sí, el clima le favorece mucho. En el momento en que se establece el árbol, aproximadamente un año, al año empieza las primeras cubiertas, las primeras cosechas. A medida que va pasando los años, ya el segundo año aumenta más la producción, así sucesivamente. Claro que hay que tener mucho cuidado con las podas, hacerle buenas podas para que entre el aire, los rayos solares. ¿Por qué? Cuando está muy sombreado el cacao, no penetran los rayos del sol y ahí se prolifera la plaga. La enfermedad, como la monilia, la fitóctora, la monilia, la mazorca se torna negra, ¿sí? Es debido a que en el suelo hay mucha humedad. Esos son hongos en el suelo y se pasan a la mazorca. Por eso también debemos tener el árbol bien podado, para que penetren los rayos del sol y el viento. Aquí en la finca estamos aplicando también para estas cosechas, así que tener cuidado con la fertilización. Sí. Sí. Para obtener una buena cosecha hay que aplicarle más o menos 200 gramos de fertilizante por árbol. ¿Sí? A una distancia de... Cuando ya el árbol está grande hay que aplicarlo más o menos a una distancia de 60 centímetros del pie del árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las raíces pequeñas, las que absorben el nutriente, están lejos. ¿Sí? No están aquí pegadas, están retiradas. Entonces... Al principio de año aplicamos una fertilización y la otra en agosto. Dos fertilizaciones por año. ¿Desde cuándo empiezan a aplicar el fertilizante? Cuando empiezan las lluvias. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahora estamos esperando que llueva ya. Yo creo que el mes entrante debemos aplicar fertilizante. Y aunque se cultiva en zonas tropicales del país, en ocasiones donde la falta de la lluvia limita el proceso de crecimiento del cultivo, los cacaoteros acuden al sistema de riego por aspersión. La planta de cacao necesita altas temperaturas durante todo el año, lluvias regulares y una atención constante para producir correctamente los granos de cacao. Prácticamente deberíamos establecer el sistema de riego en el momento de sembrar el árboles, ¿eh? ¿Por qué? Es que cuando el verano azota, uh-huh. En estos momentos estamos en la zona 4 meses de verano, no ha caído un aguacero, y mire con el riego, la cosecha que tenemos, ¿eh? Entonces es importante el riego.
¿Cómo es el proceso para instalar el riego? ¿Tiene que tener una medida exacta entre árbol y árbol o cómo es? Tenemos una poza con más o menos 30.000, 40.000 litros de agua. De ahí depende una manguera principal, sí. 2 pulgadas. De allí salen, por cada surco de cacao va una manguera de 3/4. En medio de cada árbol va un microaspersor. Así funciona. O sea, en la salida de la poza va un filtro que es el que filtra el agua para que no se tapen los microaspersores. ¿Y ustedes, de pronto viene algún técnico a ayudarlos, a revisarlos, o ustedes mismos están pendientes de ese sistema? El sistema, en el momento cuando lo instalamos, vino un ingeniero y nos lo instaló. De ahí sí nosotros lo manejamos. Ya aprendimos a manejarlo, incluso hasta instalarlo. Si nos toca instalarlo, lo instalamos. El fruto del árbol del cacao tiene una cáscara dura. Es alargado, en forma de una pelota de fútbol americano, con relieves simétricos y longitudinales. Una de sus particularidades es que brota directamente del tronco del árbol o de una de sus ramas más viejas, pendiendo del mismo como una garrapata, algo más bien anormal en el mundo vegetal. La cosecha del cacao es una etapa crítica para lograr un buen proceso de fermentación que obtenga las características del sabor del chocolate. Por falta de cuidado durante la cosecha del cacao, se puede echar a perder el esfuerzo realizado durante los meses de producción, ya que de un buen manejo de cosecha depende la calidad del cacao que se obtenga. En los cacaotales, durante todo el año, hay mazorcas maduras y de corte, pero hay momentos cuando la cosecha es más fuerte según el ciclo de floración, fructificación y maduración de las mazorcas. En este momento el cacao aquí en esta finca te está dando 2 cosechas al año. Empezando el año y terminando el año también da otra cosecha. La cosecha de cacao consiste en cortar las mazorcas maduras que se identifican por el cambio de color en la cáscara. Al momento del corte de las mazorcas, solo se deben cosechar las mazorcas maduras. Las mazorcas pintonas o algo verdes no tienen suficiente azúcar en la pulpa para fermentar de manera satisfactoria, por lo que los granos no fermentan bien y se afecta la calidad de la cosecha. Las mazorcas demasiado maduras tienden a secarse y no producen grano de calidad. Sin embargo, este es un proceso muy sencillo, así lo afirma el señor Carlos Pacheco, propietario de la finca El Papayo. Sí, es un trabajo tan así, ustedes se dan de cuenta, no tiene ninguno que cortar, amontonar y rajar. Ahora vamos los dos y cortamos cacao. A ver quién corta más. Y así lo hicimos, nos internamos a cortar cacao, pero claro, con la ayuda de expertos como el señor Carlos y don Jesús, o su esposa, la señora Mildred Becerra, que de manera muy rápida también apoya este proceso de producción. Pues cuando llega el tiempo de la recolección, pues yo me vengo con mis hijos y a ayudarle a mi esposo a recolectar cacao, lo pipitamos el cacao y lo colocamos a secar. Ese es nuestro aporte con él. Nosotros vivimos en el pueblo, pero cuando hay cosecha, pues nosotros nos venimos a apoyarle aquí, porque como, sí, eso es muy sencillo. Las mujeres, los hijos, tengo 2 hijos, adolescentes, entonces es muy fácil para ellos, y para nosotros, para todos recolectar, entonces todos nos venimos. Ese es nuestro apoyo hacia la empresa esta familiar. Para realizar un buen corte se necesitan unas tijeras de poda, media luna, navaja o un machete bien afilado para evitar el daño en el tronco del árbol y en el cojín floral. Se recolectan las mazorcas maduras en diferentes puntos del área del cacao y luego en un sitio se quiebra la cáscara para sacar el cacao en baba. Pero ojo, del fruto de este árbol nada se echa a perder. Del cacao se utiliza la mazorca, como usted le llama, o las pepitas, como lo estamos diciendo ahora. Pero también la cáscara tiene un uso muy importante. Háblenos de eso. Sí, después que cogemos la cosecha, sacamos los granos, sí, la depositamos en recipientes, en canecas, ¿sí? Por decir algo, ella se descompone. Y cuando se descompone, en el tiempo la usamos para futuras siembras, para aplicar al hoyo, ¿sí? Con cal, revolvemos con cal agrícola
y con eso fertilizamos el lote. Eso podría ser un fertilizante, es un fertilizante natural. Correcto. De manera que todo el fruto es aprovechado para la producción del cacao. A nivel mundial, el principal uso del cacao es la producción de chocolates, para lo cual se debe cosechar y según un proceso de fermentación y secado adecuado. La fermentación del cacao es un proceso que tiene como fin remover la pulpa que rodea los granos para facilitar el secado y almacenamiento. Sin embargo, la razón principal de la fermentación del cacao es provocar las transformaciones dentro de los granos que llevan a la formación del color, aroma y sabores precursores del chocolate. Sin este paso, los granos del cacao son excesivamente amargos y astringentes, y cuando se procesan no desarrollan el sabor característico del chocolate. Recolectamos el grano, lo llevamos al cajón fermentador, sí, donde le damos la vuelta a las 48 horas de haberlo echado en el cajón, le damos la vuelta. Luego, durante 4 días más, le estamos dando la vuelta cada 12 horas. Ya a los 5 días lo sacamos a la marquesina, donde se asolea, y ahí lo estamos recogiendo, y cuando hay muchas rayas en sol, lo recogemos y lo volvemos a echar otra vez. Y como le decía, cuando hay demasiado sol, lo recogemos, lo ensacamos. ¿Para qué? Para que no se seque demasiado, no se atropelle. Acá volvemos y lo echamos al sol. ¿Sí? Ya a este le falta poco para recoger. Solo un poquito. Un poco sol y fuera. Y sale para el mercado. Luego de este proceso, el cacao está seco y listo para ser distribuido a sus principales compradores. Al hablar de qué productos exporta nuestro país, es necesario nombrar el cacao colombiano por el delicioso y buen sabor de un chocolate, además de los otros bienes intermedios derivados del cacao que se producen en el país. Hasta la cooperativa de caficultores y cacaoteros Coopera Café llegan los granos de cacao que los campesinos del norte de Santander cultivan y cosechan en sus fincas. Desde aquí se analiza, se comercializa y se exporta este delicioso producto. Hace más de 30 años existe en la provincia de Ocaña la cooperativa de caficultores del Catatumbo, Coopera Café, una empresa de asociativa sin ánimo de lucro, de interés social, cuyos asociados son simultáneamente aportantes y gestores de la entidad. Fue fundada en el municipio de Convención, norte de Santander, y se podría decir que es desde allí donde comienza el proceso de comercialización del cacao. La cooperativa de caficultores, en sus 34 años de servicio en el departamento, viene comercializando tanto café como cacao. En cuanto a cacao, la comercialización ha venido avanzando. En el departamento hemos venido comercializando desde 200.000 kilos hasta 1.200.000 kilos, que eso sucedió en el 2016. Para el 2018 alcanzamos a comercializar más de 700.000 kilos de cacao en los municipios de Acarí, Convención, El Carmen, Ocaña, Tibú, El Zulia y Teorama también hemos comercializado cacao. La cooperativa, en su principal servicio, la garantía de compra, tiene establecido en cada agencia de compra o en cada municipio los que ya mencioné. El productor de cacao se acerca a nuestros puntos de compra, les prestamos el servicio de garantía de compra, ofreciéndoles el precio que haya de transferencia en el mercado o en la plaza en el cual estemos ubicados, para que él traiga su producto, el cacao, y lo venda a la cooperativa, realizándole unos análisis físicos, que esos son considerados los que nos permiten conocer qué calidad es lo que nos trae el productor de cacao a la cooperativa, y basados en el análisis físico les hacemos la liquidación del grano. Dicho análisis se realiza de la siguiente manera. Primero que todo, lo que hacemos es tomarle el peso inicial al caficultor o al cacaotero, y posteriormente sí empezamos nuestro análisis aquí, que ya es una toma de muestra de humedad. Se saca una muestra general de todo el cacao que él traiga y le sacamos una muestra general. De la muestra general lo que hacemos es realizar una toma de humedad, primero que todo. En estos momentos, esto es lo que vamos a hacer. Esto es un determinador de humedad.
el cual nos detecta la exactitud de la humedad con la cual se encuentra el cacao. El determinador de humedad va graduando y va haciendo todo el procedimiento. Ya en estos momentos nos arroja la humedad. La humedad que debemos nosotros manejar acá o manejamos para cacaos especiales es de máximo 7.5. En estos momentos nos encontramos con 6.9, o sea que en estos momentos por humedad el cacao está pasando para coma. Y posteriormente lo que hacemos es dividir, contamos los cuántos granos sale y lo dividimos entre 100 para que él nos dé un porcentaje de densidad. En este momento la densidad del grano que estamos manejando es de 1.2. Nosotros acá para compras de cafés especiales podemos manejar de 1.1 en adelante. En este momento nos sale 1.2, o sea que pasa el cacao para compra de cafés especiales, de cacao especial. Posteriormente a esto lo que hacemos es mirar el porcentaje de fermentación y cómo se encuentra por calidad dentro del grano. Entonces aquí para trabajar y para sacar ese porcentaje lo que utilizamos es un corte de guillotina. En este corte de guillotina lo que hacemos es echar 50 granos de ese mismo para hacerle un corte por toda la mitad para poder mirar el porcentaje de fermentación que él tenga interno. Ya luego de que estén ingresados, aquí es donde hacemos el corte, que es pasar la guillotina. Él nos hace un corte por toda la mitad del grano. Y acá, después de realizado este corte, es donde miramos nosotros la calidad del grano en cuanto a fermentación y si tiene hongo o qué granos podemos sacar. Para una fermentación nosotros con el 15% de fermentación o 15 gramos, él está con una buena fermentación y pasa para un café cacao especial. Luego de hacer todo el análisis aquí en este momento, pasamos ya a su respectiva facturación en el sistema, que es donde se va a valorar el precio del cacao al cacaotero. El cacao es uno de los principales productos de exportación de Colombia, que está en crecimiento constante porque ofrece condiciones de sabor y aroma atractivos para el mercado internacional. Colcocoa es una empresa colombiana exportadora de cacao en grano. Comenzó en el 2010 y la operación como tal se dio en el 2012. Desde sus inicios, pues se ha concebido que la comercialización o la exportación se haga de la mano con las cooperativas de caficultores. Entonces, esa es como la filosofía o la estructura comercial de la empresa. Hay que tener en cuenta que los mercados donde se va a exportar, pues todos tienen unas exigencias determinadas. El nuestro es para Ferrero, va para el cacao, se exporta para Suiza y nos tiene unas condiciones de calidad muy específicas que hacen que nuestra exportación se vea de alguna forma limitada o los volúmenes de exportación sean limitados. De Norte de Santander, para tener un poco más de contexto, la calidad del cacao de Norte de Santander no es la mejor. Aproximadamente del total del cacao que la cooperativa nos presenta, solo el 60% cumple con los criterios de calidad para exportación. El otro 40% no lo podemos comprar y la cooperativa pues ya lo canaliza a través de otros comercializadores para consumo nacional generalmente. Esto precisamente por la falta de asistencia técnica a los campesinos del Catatumbo. Sin embargo, el cacao que no es exportado a otros países se comercializa en ciudades de diferentes departamentos de Colombia, como Bucaramanga, entre otras. Según los agricultores, el Catatumbo ha sido blanco de la violencia y el cultivo ilícito que azota al país. Pero esto no ha sido obstáculo para los campesinos que aman su tierra, sus cultivos y el trabajo de sus manos. Todos vivimos de ello, mi esposa, mis hijos, todos vivimos del cacao y la caña. Prácticamente aquí no se ve otra cosa, no tenemos cultivos ilícitos, solo manejamos lo que es caña, cacao, verdura, yuca, plátano. Eso es todo. Claro, es mejor trabajar legalmente. Y de
esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado. La invitación entonces a consumir el cacao. Nos vemos en un próximo programa y desde otro mágico lugar en Amigos del Campo. Hasta entonces.